como BNA, sendo desde as ideias para lograr o apoio de RCY LACAP em la votación del suplicatório reclamado por el Tribunal Supremo referente a la porta-voz de Isqueti em el Congresso, Laura Borges, esta sigue pressionando a las dos formaciones independentistas para que no consientan que sea juzgada por corrupción. Para ela, Borges ha usado una vez más la estrategia de los pós-convergentes de intentar desprestigiar a las autoridades judiciales espanholas, en esta ocasión diciendo que su suplicatório será blanquear al citado alto tribunal. Torra YCS torpedean la estrategia de RC para conquistar la Generalitat y la voz de Galicia. Christian Reino en estas declaraciones realizadas al diario El Puntiavo y la porta-voz de Juntes per Catalunya en el Congreso insiste también en que no dejar el escau como le propone la CAP porque se considera inocente y porque pedir es juiz tanto como pedir a un represaliado que colabore con el represor. A Borges se lhe acusa de haber facilitado quando dirige a la Institució de les Lettres Catalanes, la adjudicación presuntamente irregular de una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260. €000 por lo que poderá haber delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental. Semo explicaremos a Europa que é o supremo ismo e malo quando juzgá-los, independentistas presos, pero muy bueno quando me juzga M, se ha pergunta do Borges. Borges se ha referido a las reticências de los de Gabriel Ruf e NY LACAP a votar em contra del suplicatório. No podemos garantizar que el independentismo tender un juicio justo en el Supremo, ha advertido haciendo el paralelismo entre su persona y el movimiento secesionista. Que um partido independentista que considera o companheiro de Biarritz no votas e em contra del suplicatório tender a consequências personales importantes y me parecerá um exercício de blanqueo del Supremo, ha amenazado. Preguntada sobre se quer ser candidata a la Generalitat, racialado, e ou não quer ir a Madrid, y em câmbio ri encabezado na lista a Madrid. Também em La Voz fim del estado de alarma, as foram 3 meses de encerro La Voz de Galicia Gracia 9S Las Orquestas Reaccionan, es impossible salir de gira é 1 de julho La Voz de Galicia Noelia SILVOS a La Policia interroga a testigos de AC30AUS para saber com le ocorre ao Dr. Quadrado La Voz de Galicia Jos Manuel Pan conoce toda nuestra oferta de newsletters hemos creado para ti una selecione de contenidos para que los recibas semodamente em tu correu eletrônico. Descubre nuestro nuevo servicio, Axide.